Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo. En este caso es Álvaro el que nos pide una comparativa con todas aquellas palas que tengan 15 encuestas o más. Y bueno, pues vamos con ello. En lugar de haceros un vídeo con los gráficos que suelo hacer habitualmente, voy a utilizar un dato que tenéis a vuestra disposición, todos aquellos que habéis participado en la encuesta. Recordad que si participáis en la encuesta, luego yo os envío un correo electrónico con acceso a todos los datos. El acceso a la encuesta lo tenéis en el link de los comentarios del vídeo en YouTube y en mi cuenta de Instagram. Pues bien, estáis viendo el Excel que comparto con todos vosotros y que tenéis en Google Drive, que directamente en Google Drive no podéis editar, pero que podéis descargaroslo a vuestro equipo local y ya trabajar sobre él. Si queréis trabajar con los datos, es lo mejor. Yo he hecho otros vídeos donde comparto con vosotros la tabla Google Sheet con lo que llamo buscador de palas, que tiene un filtro programado para que busquéis palas en función de vuestros gustos. Pero bueno, si queréis hacer más cositas aparte de eso con los datos, pues lo mejor es que os bajéis el fichero Excel y trabajéis con él. En este caso, pues bueno, nos piden todas aquellas palas que tengan un mínimo de 15 encuestas. Lo primero que tenemos que hacer es en el nivel de los encuestados. Quitar seleccionar todo y seleccionar solo 1000. ¿Por qué? Porque digamos que lo que nos interesa es el número total de encuestas de cada una de las palas, independientemente del nivel de los encuestados. Así que el segundo filtro que hay que hacer es el de número de encuestas, que vamos a quitar seleccionar todo y vamos a seleccionar solo aquellas que tengan más de 15 encuestas. Bien, ya, estas son las palas que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palas con 15 encuestas o más, que son las que veis en pantalla. La NOX ML10 ProCab, la Vertex 02 2020, la Vertex 03 2021, la NOX AT10, la Alpha Pro, la Quick Hybrid Hard, la Bullpadel del MM1 Pro, la Babolat Technical Viper 2021, la Bullpadel del Hack 02 2021, la Babolat Air Viper 2021 y la Quickmap Hybrid Soft. En la que más encuestas ha recibido es la Vertex 03 2021 con 36 encuestas. Y bueno, luego en cada una de las columnas tenéis los promedios de las valoraciones recibidas en la encuesta. Podemos ir analizando columna por columna. Si nos situamos en la primera casilla y damos ordenar de mayor a menor, pues vemos que, por ejemplo, en ayuda en defensa la mejor valorada es la NOX ML10 ProCap, la peor valorada es la Technical Viper 2021 con 7,18. Si vamos a control y ordenamos de mayor a menor, pues la mejor valorada sería la Head Alpha Pro y la peor valorada la Bullpadel MM1 Pro con un 7,96. Si vamos a salida de bola, pues la que tiene mejor salida de bola con un 8,31 sería la ML10 y la que tiene menos salida de bola sería con un 6,60 la Air Viper 2021. Si vamos a potencia, pues la mejor valorada es la Technical Viper 2021 con un 9,71, una valoración muy, muy alta. Y la que tiene menos potencia con un 6,35 es la Quickmap Hybrid Soft. Si vamos al balance y ordenamos de mayor a menor, pues igual la Technical Viper es la que tiene un balance más alto con un 8,88, seguida de las Vertex. Y luego las que tienen un balance más bajo, como cabría de esperar, son aquellas que tienen forma redonda, como la NOX AT10 y la NOX ML10, que tienen un balance de 5 y 5,87. Luego, entre las palas que tienen forma de lágrima, pues la Head Alpha Pro es la que tiene un balance más contenido con un 6,19. Si vamos a ayuda en ataque y ordenamos de mayor a menor, pues la que más ayuda en ataque es la Technical Viper, seguida de la Air Viper con un 9,35 y un 9, seguida de las Vertex. Luego, por último, la que menos ayuda en ataque sería la Quickmap R990 Hybrid Soft. Si vamos a facilidad de adaptación y ordenamos, pues igual la que tiene más facilidad de adaptación es la ML10 Pro Cap, seguida de la Alpha Pro y la Hybrid Soft. Y luego las que tienen menor facilidad de adaptación con valoraciones, la verdad que bastante baja, como un 5,82 sería la Technical Viper 2021 y la Air Viper 2021 con 6,20. Si ordenamos de mayor a menor el punto dulce, pues la que tiene más punto dulce es la NOX ML10 Pro Cap y la Head Alpha Pro y luego la NOX AT10 también. Luego la que tiene menos punto dulce es la Air Viper 2021 con un 5,40. Si vamos al tacto, pues las más duras son las Babolat, la Air Viper y la Technical Viper, seguidas de la Hybrid Hard, de Quickmap y luego las Vertex. Y la más blandita pues sería la NOX ML10 Pro Cap y la Hybrid Soft.
Si vamos al tema de vibraciones, que está un poco relacionada con el tacto, como veis, pues las palas que transmiten más vibraciones al codo, es decir, si sufrir de codo son las que son menos aconsejadas, pues tenéis la Quick Myer Hybrid, la técnica del Viper 2021 y la Air Viper 2021, que si os acordáis de la anterior columna, pues eran también las más duras, evidentemente son las que más vibraciones transmiten. En cuanto a la forma, si es forma redonda o diamante, pues bueno, aquí las tenéis, las de forma diamante, Vertex, técnica Viper, aparecen por arriba, y las que tienen forma redonda, pues aparecen por abajo, la Nusa M10, la Nusa T10, y las que tienen forma de lágrima, pues aparecen por el medio con valores de 6, 5. En cuanto a la rugosidad, pues bueno, parece que son todas palas más o menos rugosas, excepto la Nox ML10 Pro Cap y la GED Alpha Pro. La HAC 02 tiene un valor muy bajo en rugosidad, no sé si es que tiene algo un poquito, el resto sí que parece que ya tienen rugosidad a partir de 5, el MM1 Pro, todas las más. Y luego tenemos tres columnas con los resultados, que son como una especie de conclusiones de respecto a la confianza que nos transmite la pala, las prestaciones y el equilibrio. Si ordenamos el resultado de confianza de mayor a menor, pues si estamos buscando una pala que nos transmita confianza, la que más confianza nos transmite sería la ML10 Pro Cap con un 8,72, seguida del Alpha Pro con un 8,47 y la Noxa T10 Genius Arena con un 8,32. Luego ya seguirían la Quick Myer Soft, etcétera. Y la que menos confianza nos transmitiría pues sería la Air Viper 2021 y la Technical Viper 2021 con valores de 6. Si vamos al resultado de prestaciones y lo ordenamos de mayor a menor, pues la que más prestaciones nos transmite sería la Technical Viper, seguidas de las Vertex, y luego la Air Viper y la Hybrid Heart. La que menos prestaciones nos transmite con un 6,76 sería la Hybrid Soft. La Alpha Pro tampoco tiene una valoración, bueno, tiene mejor valoración, un 7,5 respecto al 6,76 que tiene la Hybrid Soft. Y luego si vamos al resultado de equilibrio, que es un promedio de ambas dos, pues la más equilibrada sería la Nox ML10 Pro Cap. Digamos que el equilibrio es un promedio de prestaciones y confianza con un 8,29, seguida de las Vertex, que tienen un 8,21, la Vertex 02, que curiosamente sale un poquito mejor valorada que la Vertex 03 2021, con un 8,21 respecto a un 8,10, aunque bueno, son diferencias muy muy ligeras. Y luego estaría la Noxa T10 Genius Arena, y luego ya la GED Alpha Pro, la Quick Myer Hybrid Heart con un 7,99. Digamos que hasta 8 estarían la GED Alpha Pro, las Nox y las Gull Paddle, y luego ya por debajo de 8 estarían las Quick Myer, la Vavolat y la Gull Paddle HAC 02 y la MM1 Pro. Bien, si quisierais ver esto de una forma gráfica, lo único que tenéis que hacer es seleccionar todos los datos que hemos filtrado y los vamos a pegar en una hoja nueva. Y por último, si queremos seleccionar la zona de los datos que queremos ver gráficamente, pues le damos al botón derecho, añadir un gráfico. En este caso seleccionamos los gráficos que estoy haciendo yo, que son los radiales. Sería este tipo de gráfico y luego botón derecho, seleccionar datos y aquí ya pues podemos seleccionar lo que queremos ver, la pala que queremos ver y los datos que queremos ver. Queremos ver la ayuda en defensa, el control, la salida de bola. En este caso no nos interesa ver ni el número de encuestas ni el nivel. Le damos a aceptar y ya tendríamos un gráfico del estilo de los que yo os muestro en las otras presentaciones y ya bueno, pues podéis personalizar colores, tamaños de texto, etcétera. Bueno, espero que os haya resultado de utilidad este vídeo. Quería mostraros un poco que aparte de los vídeos que hago yo y que os muestro con los gráficos, pues tenéis a vuestra disposición los datos y podéis trabajar con ellos. Los tenéis en Google Drive, solo tenéis que descargarlos y trabajar con ellos en vuestro ordenador. Y bueno, y porque podéis sacarle mucho jugo a todos estos datos. Y bueno, que solo que tenéis acceso a ellos simplemente rellenando la encuesta y luego yo os envío un correo electrónico con acceso a los mismos. Si por lo que sea habéis rellenado la encuesta y no os llega el correo electrónico, insistir, porque en algunas ocasiones los correos electrónicos que me rellenéis a través de la encuesta pues me dan error. Debe ser que os equivocáis a la hora de rellenar el correo electrónico o lo que sea. Vosotros insistir, porque yo mando el link con los datos a todo el mundo. Así que bueno, espero que os haya resultado de utilidad este vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.